Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, no voy a hacer ni, ni presentación ni nada. O sea, me tiene esto negro, pero negro. Hoy tengo el día como pie, no doy una. Como el de los el de los bichos, esto de, de, las, de las carreras de bam, bam, bam. Bueno, voy a cerrar todos los audios por aquí. Yo no sé qué me ha pasado en el vídeo. Ya he visto que tenía. Los que habéis empezado me habéis avisado. He visto que tenía un eco brutal. Eh, no sé de dónde narices ha salido. Así que lo he parado. Y vamos a hacer un análisis rápido y dejarnos de historias. Ya no os cuento nada. Que por saco. <laughs> bueno, primero, importante, ¿vale? El tema de, de olvidarnos de estos capullos de Barclays que han bloqueado a toda la gente, a toda su gente, el no pueden pagar con tarjeta en Binance, bancos que no hay que tener, ya lo tenéis en la lista. Dos AVE despliega, vale, la autorización para instituciones en julio, este mes, así que eh, importante, por eso está subiendo. Además hoy un 12% estaba hace un momento, vamos a verlo eh, por símbolo, mejor eh, AVE, mira, 11.70 ahora mismo, está importante que cierre por encima de la línea de 50. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eh, Bitcoin acaba de cambiar la vela de 4 horas de rojo, rojo, que estaba tocando las narices, a verde. ¿Por qué? Porque tenemos gap, gap, que se ha producido aquí en 33.710. Nosotros estamos en 34.169. Entonces, yo creo que el precio se va a mantener más o menos en la zona para no abrir un gap grande y que se cierre sin demasiado problema antes de cerrar la vela de 4 horas. Que tenemos, ¿vale? A las 12 abren los futuros del CME y Ethereum también tiene un, un pedazo aquí de bloque importante, una un gap, ¿vale? Eh, entonces, bueno, no sé cómo lo cerrará Ethereum. De momento, la costumbre de Bitcoin es el de cerrarlo y me imagino que el de Ethereum también ha intentado empezar a cerrarlo, pero no ha llegado. Le han faltado como 70 dólares aproximadamente y 70 dólares en Ethereum, pues es un porcentaje interesante como para que vaya a buscarlo. Puede ser que no, que se dé por válido. Ethereum hacia arriba, de momento, de momento, eh, está manteniéndose más o menos en la zona del precio para a ver si baja, no baja, cierra, no cierra, qué narices hace. En cuanto a los pares, mmm, 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 mmm. bueno, vamos a ver que eh, pares contra Bitcoin hay cosas muy buenas, ¿vale? En general, eh, bueno, las pérdidas son las mínimas, son muy pequeñitas y en pocas. Y las ganancias, ¿vale? ¡Ay, melón! melon tronco, melón! <laughs> ¡Super guay! ¡Genial! ¡Fantástico! Eh, muy, muy, muy bien. Eh, compound, fantástico, vale. Defi. Compound lleva una carrera brutal. Está por encima. Es la que mejor está. Si veis todas las gráficas en diario, no vais a ver ninguna que esté por encima como Compound de todas las medias, vale. ¿Esto es um, significativo? Sí. ¿Esto quiere decir que las Defi pueden subir así? Sí. Eh, vamos a ver si las siguen, vale. Bueno, AVE vuelve otra vez al 12%. Atom, un 15%. Muy, muy, muy bien. Vale. Cava, igual por aquí. Fantástica. Un 7 y pico por ciento, fantástico. Cake, cake, como queréis llamarle, ¿vale? 4,79. Muy bien, intentando atacar nuestra línea nitro para ir a por la de 50. Ideal. Lo importante es que cierre por encima de la EMA de 20, que es la naranja. Eh, Neblio, Store, GSX, Iota. Un 3.26, a ver si es capaz de pasar por la de la 50 y empezar a, a recuperar un poquito, hombre, Monero, un 3% aproximadamente. Vale, igual, está en la misma situación. Ema 20 tocando. A ver si es capaz de subir en diario esa, esa pequeña cosilla que tiene ahí y romperla. Maker. Maker sí está mejor. Vale, hablamos el otro día que ahora va a tocar la E50. Y si la pasa, pues fijaros, como compound. Va a salir tu The Moon, porque es lo que ha salido Compound. Um, por cierto, Compound, para el que no lo sepas, es la primera que empezó con el tema de. Mmm, lo diré. Del farming, ¿vale? En, en. Defi. Es la primera que, de alguna forma, se oyó en su momento e hizo algo así. Eh, ¿Qué más tenemos? Ontology, OMG, ya, bueno, pues ya, pues ganancias más pequeñitas. Vamos a los pares contra el dólar. PERP, que lo tengo aquí marcado, hizo. La M que hizo, ¿verdad, compañero? Luego esta subida arriba, toque. Y luego, fijaros cómo perdió, cómo volvió a recuperarlo. Se apoyó y poquito a poquito a poquito va a buscar su objetivo. Bueno, de momento, primera paraíña, perfecta, la ha clavado. Segunda paradeña, arriba. Vamos a ver si lo cumple. Si lo cumple, quiere decir que eso va, va, va bien el mercado. Lina, hombre, tenemos a Lina subiendo en 37.30. Ya lo siento, ya lo sorry. Vale, a ver, pero bueno, de momento a la línea de 50 no tiene más porque no tiene historial. Estamos en diario. Eh, si vamos a 4 horas, sí tiene un poquito más historial y está por encima de la de 200. Cruce importante aquí para arriba y a ver si sigue. Eh, cava igual, tres y pico. Así que bueno, rampa también muy bien. A ver si hace el cruce y tira para arriba, por la de 200. Y empieza el mercado un poquito con alegría. No os quito más, ya lo cierro y a tomar por saco porque como ha salido mala la grabación, pues ya para qué vamos a andar con tonterías. Ya lo tenemos, ya sé que hay muchos que os vais a encantar porque ha sido una en cinco minutos y en dos minutos el análisis. Pues mira, eso que habéis ganado hoy. No me habéis tenido que aguantar. ¡Hala! Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.